Hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de México, continuamos adelante con nuestras reflexiones en torno al camino cuaresmal, que es camino hacia la luz pascual. Hemos sabido seguramente nosotros desde pequeños que la Iglesia nos recomienda desde tiempos inmemoriales como tres grandes ejercicios del Espíritu, siempre en nuestra vida cristiana, particularmente durante el tiempo de la cuaresma: el ayuno, la oración y la limosna, en la cual englobamos también las obras de misericordia. ¿Por qué? Porque estos tres ejercicios ayudan a nuestro espíritu a crecer en libertad interior. Libertad para donarnos, libertad para salir de nosotros mismos y atención en los demás, particularmente en quienes más nos necesitan, y centrar nuestra atención en Dios nuestro Señor. Hoy, de estos tres ejercicios, hablaremos específicamente de las obras de misericordia. Quisiera comenzar con una premisa. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, nos dice San Juan, es amor. Por lo tanto, lo que más nos une a Dios, lo que más fortalece nuestra amistad con Dios, es justamente la vivencia del amor, como Jesús nuestro Señor nos lo ha enseñado. Solamente el amor da sentido, plenitud, luz y libertad a nuestra vida. Pero al mismo tiempo, a la luz del amor, seremos juzgados al final, al atardecer de nuestra existencia. Como lo dice bellísimamente San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida se nos juzgará en el amor. Pero el amor no consiste únicamente en sentimientos. El amor es compromiso, es responsabilidad, es reciprocidad, son obras concretas de servicio que miran por el bien y por la vida de los demás. Y la Iglesia nos enseña a vivir 14 obras de misericordia, 14 obras de amor. 7 de ellas son corporales y 7 de ellas son espirituales. Vamos a recordar estas obras de misericordia. La primera es el visitar y cuidar de los enfermos. Después, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada a quien no tiene hogar, hoy particularmente a nuestros hermanos migrantes, vestir al desnudo, al que tiene frío, al que pasa necesidad, redimir al cautivo. Nosotros podríamos actualizarlo hablando de nuestra preocupación y ocupación por quienes están privados de su libertad, y también la ocupación y preocupación por sus familiares, y sepultar a los muertos. Cada una de estas obras de misericordia son ocasión para nosotros de hacer un serio examen de conciencia, para mirar cómo estamos viviendo el amor en lo concreto. Al mismo tiempo, existen obras de misericordia espirituales, que son también 7. Enseñar a quien no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir a quien se equivoca. Esta es una labor bellísima, no siempre fácil, por ejemplo, particularmente para los papás, los maestros, las personas que tenemos autoridad sobre otros, corregir a quien se equivoca, perdonar las injurias de los demás, sufrir con paciencia los defectos de nuestro prójimo y rogar, pedir a Dios por vivos y difuntos. Como vemos, nuestra Madre la Iglesia nos enseña de manera muy concreta cómo podemos vivir el amor, tanto en las obras de misericordia materiales como en las obras de misericordia espirituales. Vamos a pedir al Señor que haga cada vez más grande nuestro corazón, que ensanche nuestro espíritu, que nos conmovamos y sobre todo que nos ocupemos de aquellos a quienes podemos ayudar a través de todas estas obras de misericordia, siempre y de manera particular en este tiempo de cuaresma.